Ruth capítulo 2 y vamos a ver el despertar de la fe. La semana pasada el título era una pregunta y la pregunta es ¿dónde está Dios? Y esta pregunta era el resultado de pasar situaciones difíciles, de pasar momentos complicados en nuestra vida. Cuando en este mundo experimentamos que nomás ya no podemos, y muchos lo que hacen solamente es quejarse. Y les decía que algunos incluso cuando pasan situaciones difíciles lo que hacen es alejarse de la iglesia. Y veíamos que esa no era la mejor solución. ¿Se acuerdan? La semana anterior, esa no era la mejor respuesta. Y la semana pasada nosotros llegamos a una conclusión. La conclusión era de aunque nosotros tal vez en medio del torrencial, de la tormenta que se nos viene, no podemos a veces percibir con claridad a Dios, ¿recuerdan? Sin embargo, ¿verdad? La misericordia de Dios está actuando, está obrando a nuestro favor. Lamentablemente, y eso tengo que decirlo con tristeza, es que en muchas iglesias te hablan de que tú lo sientes a Dios. Y si no lo sientes, entonces Dios no está. ¿Y qué sucede? Cuando estás pasando el dolor, ¿quién siente a Dios? Nadie. Lo que sientes es dolor, lo que sientes es tristeza. ¿Y qué pasa con ese tipo de personas que aprendieron esas cosas? Simplemente se van hacia abajo. Se van a desanimar, no van a querer seguir caminando, no van a querer seguir avanzando. ¿Por qué? Porque tuvieron una enseñanza de ese tipo. ¿Saben qué? Dios no ha prometido que lo vamos a sentir todos los días. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Lo sintamos o no lo sintamos? De tal manera que aún en los momentos que podamos pasar de dificultades, nosotros podamos creer por fe que Él sigue estando con nosotros y sigue obrando su misericordia a nuestro favor. Ahora, pero también queremos ser honestos y realistas. Esto que les acabo de decir se dice fácil, pero no lo es. Podemos nosotros, sí, hay que confiar en la prueba, en el dolor, en la tristeza. Se dice fácil, pero no es tan fácil como parece. Y ahora les voy a explicar por qué no es tan fácil. Porque algo tiene que haber. ¿Por qué no resulta tan fácil? Cuando nosotros estamos sintiendo como que viene un golpe y luego viene otro golpe y lo único que sentimos es golpe tras golpe y estamos como queriendo parar y viene otro golpe más. ¿Sí me entiende? Pasan situaciones a veces en las que nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? No entiendo. Y cuando eso sucede, Lo que nos pasa a nosotros es que es muy difícil poder ver siquiera así, una señal de esperanza. Y la verdad es que muchas veces nuestra fe se vuelve una fe amarga, una fe que no es una fe. No sé si a usted le ha pasado situaciones en las que usted venía una y otra y otra y usted decía, no veo a Dios. Dios no está obrando. Regresando al libro de Ruth, Noemí, mis amados hermanos, sus últimos años, por lo menos 10 años, habían sido muy duros. Ella experimentó, recuerden, en Belén, la casa de pan, experimentó hambre. Hambruna en su propia ciudad.
Y fue justamente debido a eso que ella o su esposo toma la decisión juntamente con ella y sus hijos y mudarse a Moab. En Moab experimentó la viudez. Muere su esposo. ¡Qué tristeza! Vengo de hambruna. Me voy para un lugar mejor. Y voy a un lugar mejor. Y en lugar de encontrar lo mejor, mi esposo, el jefe de familia, el cabeza del hogar, muere. Pero no solamente eso. Mis dos hijos, que los crié conociendo a Jehová de los ejércitos, ahora se casaron con dos mujeres extranjeras. Y no eran simplemente extranjeras, eran impías. ¡Qué tristeza! Cuando a una madre que ha educado a sus hijos en los caminos del Señor, que sus hijos crezcan y simplemente se casan con personas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Eso es lo que estaba experimentando. Fíjense, hambruna, la muerte del esposo, el matrimonio de sus hijos con unas mujeres extranjeras, con mujeres gentiles que no conocían nada de Dios. Y después, la muerte de sus propios hijos. Todo eso ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Y entonces, con todos estos antecedentes, creo que hay razón suficiente para poder preguntarse, ¿acaso hay esperanza cuando se ha perdido toda la esperanza? Porque si ustedes se dan cuenta, la vida de Noemí fue golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Al final del capítulo 1, la perspectiva que Noemí tenía era todavía un poco nublada, un poco oscura. Pero cuando pasamos al capítulo 2, el panorama es bastante diferente. Muy diferente, de hecho. ¿Qué sucedió? Bueno, en este capítulo 2 hay tres cosas que quiero resaltar. Tres cosas que son importantes para pasar de la desesperanza a la esperanza. Todos pasamos situaciones diversas. ¿Cuáles son esas tres cosas que van a servir para movernos de la desesperanza a la esperanza? Número uno, renuncia a tu orgullo. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano para falta de perdón, por ejemplo, es el orgullo. Una razón por la que la gente se aleja de la iglesia es el orgullo. Una razón para que la gente no tenga comunión con Dios es el orgullo. Si no tiene comunión con los hermanos, pues dice que tiene con Dios. Esa es una utopía. No existe. Entonces, la primera consideración es renuncia al orgullo. Número dos, muestra gratitud. Hay que ser gratos. Y número tres, hay que esperar con fe. Esas son las tres cosas que estaré desarrollando en esta mañana. Versículo 2 del capítulo 2. Dice lo siguiente: y Ruth la moabita dijo a Noemí, permíteme ir al campo para recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. Fíjense, una nuera sumisa hasta cierto punto a la suegra. Como lo vemos el día de hoy, ¿no? Todas las nueras son muy sumisas a las suegras. ¿Por qué se ríen? ¿No es así ahora? Bueno,
Bueno, yo no sé. Recordemos, amados hermanos, que nosotros ya vimos la determinación que tenía Ruth al no querer apartarse de su suegra Noemí, sino que cuando ella se regresa, Noemí decide regresarse a Belén porque ella había oído que Jehová había visitado su ciudad y que ahora había pan. Decide regresarse y dice, pues, me vine con esposo, me vine con hijos y ahora no tengo nada. Decide regresarse del lugar donde no debió haber salido. Y entonces Ruth le dijo, no me pidas que yo te deje. Y ella renuncia a su pueblo, ella renuncia a sus dioses, ella renuncia a su familia y acompaña a Noemí de retorno. Todo eso lo hemos visto. Ahora, lo que quiero rescatar de Ruth el día de hoy, mis amados hermanos, es la manera en que ella enfrenta su nueva difícil realidad. Porque una cosa, vamos a ser genuinos, vamos a ser sinceros, una cosa es haber hecho una promesa o un compromiso con Noemí cuando todavía se encontraba allá en Moab, porque estaba todavía en medio de su pueblo, ese es un asunto. Pero otra cosa es muy diferente, es estar en Belén y aún mantenerse firme con ese compromiso. Aquel compromiso que hizo Moab, hoy, estando en Belén, Ruth nuevamente reafirma ese compromiso. En el versículo 19 del capítulo 1, leemos que cuando ellas llegan a Belén, hubo una gran conmoción ahí en el pueblo a causa de ellas. Todo el pueblo estaba conmocionado, todo el pueblo decía, ¿quién es ella? Ella es Noemí. Tanto es así que ella les dijo, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Ustedes recuerdan eso. Pero ¿saben qué? Pero tenemos que mirar a Ruth ahora. ¿Por qué? Ruth dejó Moab y vino a Belén. En primer lugar, ustedes recordarán que el pueblo de Dios, los judíos, Dios les había dado instrucciones muy claras de cómo tenían que emparentarse solamente entre ellos a fin de no contaminarse. Y todos aquellos extranjeros eran ciudadanos de segunda. Entonces cuando vemos que viene Ruth, que entra a Belén, primero tenemos que ver, era una extranjera de segunda categoría. Y no solamente eso, ¿qué más? Era viuda. Y además, para rematarlo la situación, en tercer lugar era pobre. ¿Saben qué? Una combinación que nadie quería para su vida. Yo mirar, no, de segunda categoría, ¿cómo? No vale la pena. No sé si captan la idea. Una extranjera, no era lo mejor, viuda y pobre. Fíjense ustedes esas características. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros la vemos ante Noemí ofreciendo ir al campo a recoger las espigas, qué interesante, fíjense, voy a volver a leer, dice, Ruth la moabita dijo a Noemí, permíteme, o sea, dame permiso. La nuera le está pidiendo permiso a su suegra, dame permiso de ir al campo a recoger espigas tras aquel ante cuyos ojos yo hallé gracia. No sé dónde voy a trabajar, no sé dónde haré lo que estoy diciéndote, pero dame permiso de hacerle. ¿Por qué había hasta cierto punto esa duda? ¿Por qué? Porque vemos esa combinación. ¿Quién querría tener en su campo a una extranjera, a una viuda y pobre encima? Pero fíjense ustedes, cuando más adelante en el versículo 7 que vamos a leer, vemos a Ruth, cómo se dirige ante el capataz que estaba a cargo de esos pueblos, le suplica, le está rogando para que le permita a ella ir a recoger en el campo. Y fíjense cómo es que realiza el trabajo, dice versículo 7, dice, y ha dicho, el capataz está hablando,
Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Aquí voy a hacer un alto. Allá Dios les había dicho que cuando cosecharan algo, cuando iban recogiendo, lo que se les caía, eso tenían que dejarlo para los pobres. Los pobres iban atrás recogiendo todo aquellas, las sobras, lo que se les caía, etcétera. Eso era para los pobres. Entonces, es lo que estaba haciendo. Pero recuerden, ella era extranjera. Pero fíjense, te ruego nuevamente que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Aquí yo quiero que veamos, creo que cuando leemos esta parte, de inmediato podríamos nosotros ver, esta mujer sí que jala su trabajo, sí que va, tiene iniciativa y además es una mujer esforzada. Creo que todos podemos entender esa parte, ¿cierto o no? Desde muy temprano, ya era tarde y todavía no había descansado. Pero ¿saben qué? Yo quiero que veamos un poco más allá de solamente el esfuerzo y la iniciativa que estaba mostrando Ruth. ¿Saben qué? Aquí quiero que noten algo, algo importante. ¿Saben por qué? Porque aquí vemos que algo había sucedido en el corazón de Ruth. ¿Por qué? Porque es imposible hacer esto que esta mujer, que no estaba acostumbrada a hacer este tipo de trabajo, lo estaba haciendo. Algo tenía que haber pasado en su corazón para poder darse íntegramente, para poder hacerlo de la manera que lo estaba haciendo. ¿Sabe qué cosa es? Renunciar al orgullo. A ella no le importó cómo la iban a mirar. A ella no le importó lo que le iban a decir. A ella no le importó ser una extranjera. Tuvo que renunciar al orgullo. Eso es valioso. Porque muchas veces solamente nos quedamos con la iniciativa y el esfuerzo. Pero tenemos que ver que si no hubiese renunciado al orgullo, ¿saben qué? Esto ni siquiera estaría considerado dentro de los escritos de la palabra. Ruth se dio cuenta de la situación real en la que ella se encontraba. Y ella pudo de repente reconocer que al ser extranjera, que al ser viuda, ella no podía aspirar a nada más que simplemente ser una recogedora de las sobras de las cosechas. No puedo aspirar a más. Y esto me recuerda a otra mujer extranjera que en una oportunidad viene a Jesús. La referencia está en Mateo 15, versículo 27. Donde ella estaba pidiendo a Jesús algo. Señor, le dice, cuando Jesús le dice que no puede hacerlo. Y ustedes recordarán, dice... asombrado, anonadado, sino que responde exaltando la fe de esta mujer y hace un contraste con el corazón de los fariseos orgullosos, cuyo corazón no había sido cambiado. Ellos se decían, vamos a decir en estos términos, cristianos, en estos términos de hoy, pero eran pura fachada. Decían, pero realmente no lo eran. No mostraban. Tanto es así que en una oportunidad Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. El asunto es entonces, aquel asunto que tenemos que preguntarnos es,
cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está endurecido por tu orgullo o está quebrantado por tu humildad? No hay más, esa es la lección. Es lo que estamos viendo aquí, para empezar. Muchas veces hay personas que se denominan cristianas y quieren pasar de la desesperanza a la esperanza, pero con un corazón orgulloso, sin quebrantamiento. Eso es imposible. No se puede. Y algunos pretenden pelear en contra de Dios con un corazón orgulloso. Es imposible. Y esto, hermanos, ¿sabe por qué es importante estas preguntas? Porque esto va a indicar de cómo nosotros, cada uno, va a reaccionar a lo que nos sucede. ¿Por qué a algunos les pasa una situación y la misma situación se repite a otro y los tres responden de manera diferente? Sencillo. Si su corazón es humilde, responderán de una manera. Si su corazón es orgulloso, responderán de otra manera. Conforme uno responda frente a la situación, eso mide y dice de cómo está nuestro corazón. Pero no solamente cómo está nuestro corazón, sino también implica cómo está nuestra relación con Dios. Y si decimos cómo está nuestra relación con Dios, eso también tendría que llevarnos cómo está nuestra relación con todos los demás. ¿Verdad? Porque no puedes decir, yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo ves? ¿Verdad? ¿Sí se dan cuenta? O sea, la palabra de Dios, mis amados hermanos, es bastante clara. La razón, hermanos, por la que no podemos relacionarnos con Dios, tener comunión con Dios, es porque nos cuesta acercarnos con un corazón humilde. No hay otra. Y la razón por la que muchas veces no podemos nosotros solucionar nuestros conflictos con nuestro prójimo, ¿saben por qué es? Es porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro orgullo. No hay otra cosa. Mientras no querramos solucionar, es porque hay orgullo, aunque podamos decir, no, yo ya lo perdoné. Pero si no se ha solucionado el asunto con otra persona, con nuestro prójimo, ¿saben qué? No hemos renunciado a nuestro orgullo, y es la razón real por la que nosotros no seguimos avanzando. Y Dios, un Dios tan extraordinario como el que tenemos, Él ha prometido, mis amados hermanos, a través de su palabra, una salida para esta situación en la que puedes estar, ya sea emocional, física o espiritual. Él tiene la salida. Es más, antes que tú nacieses, esa salida ya estaba escrita. Tu situación, tu circunstancia, cómo estás pasando, cómo estás viviendo, eso ya Dios lo sabía. Y Él ya tiene la salida. Pero necesitamos renunciar a nuestro orgullo y acercarnos ante Él con humildad. Hace muchos años atrás, ya muchos, no quiero recordar, prediqué en una serranía. Por primera vez yo llegaba a ese lugar. Y prediqué justamente sobre el amor que debemos tener al prójimo
dentro de la iglesia y que no debería haber ningún tipo de resentimientos. Más o menos estoy tratando de recordar. Y después de la prédica, oramos y yo les dije, hermanos, que no salga de esta puerta si usted ha entendido el mensaje, no debería salir de esta puerta sin pedir perdón, el perdón genuino, el perdón con un corazón quebrantado, el perdón sincero. Así que yo los invito a que pueda pedir perdón. Yo no los conocía, era la primera vez que yo llegaba. ¿Y saben qué? Cuando yo les dije eso, todo el mundo se paró y se comenzaron a pedir perdón y todo el mundo comenzó a llorar. Yo no hice nada extraordinario, el extraordinario es Dios siempre, porque va, el Espíritu Santo de Dios va a mover los corazones. La gente estaba conmovida, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo había obrado en el corazón. ¿Y saben qué? Todos, yo creo, o la gran mayoría, para no ser de repente muy exacto, porque vi que la gran mayoría se acercó con el pastor a pedirle perdón. ¿Cómo es posible que pueda haber este tipo de situaciones? A mí, yo era un jovenzuelo, me impresionó y dije, no puede ser. Los hermanos de la iglesia pidiéndole perdón al pastor porque, ¿qué cosas? Después me enteré de muchas cosas que habían hecho. Hermanos, si no hay esa sinceridad, si todavía hay orgullo, ¿sabe qué? Si no queremos nosotros alejarnos del orgullo, si no queremos renunciar al orgullo que de por sí ya está en nuestro corazón, no va a ser posible establecer una buena relación con Dios. Tú puedes predicar bonito, tú puedes cantar bonito, tú puedes servir el mejor servidor de todos, pero si hay orgullo, eso no sirve absolutamente de nada. Yo quiero que vayamos a Isaías 57:15. Porque ustedes dirán, ay, ¿de dónde sacó eso? Seguro me lo está diciendo por mí. Bueno, lo estoy diciendo por todos, porque la predica es para todos. ¿Verdad? Para este lado, para acá y para acá, ¿no? O sea, para todos. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en santidad, pero estoy con el de espíritu orgulloso. ¿No dice así? Me equivoqué, perdón, hermanos. ¿Qué dice? ¿Yo estoy con quién? En una versión, en otra versión dice, de espíritu contrito y humillado. Hermanos, fíjense, no nos equivoquemos. Si usted no llega entre semana, le invito a que venga porque estamos viendo. ¿Cómo se llama la serie de entre semana? ¿Son realmente cristianos? Y donde vemos, y donde estudiábamos, de que Dios sabe quién le pertenece y quién no le pertenece. Algunos dicen, yo soy cristiano, y Dios dice, no. Y el problema es que algunos se van a dar cuenta que no son cristianos en la puerta del infierno cuando es demasiado tarde. No voy a predicar sobre eso, ¿no? Pero les hago una referencia. Porque muchos no son humildes de corazón y creen que son cristianos. Pero acá dice, yo estoy con el espíritu contrito y humillado para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. O sea, hermanos, ¿saben qué? Dios no se equivoca. Dios aquí nos está mostrando justamente a quienes Él oye, a quienes escucha, a quienes va a levantar, a quienes va a restaurar, a quienes va a tener una comunión con Él. Si nosotros queremos aprender a pasar de la desesperanza a la esperanza, tenemos que renunciar ¿a qué? Al orgullo. Que ya lo traemos, eso lo hemos explicado ya muchas veces.
Tiene casa de fábrica. Necesitamos. Entonces les hago recordar. Son tres cosas en este capítulo que son importantes para pasar de la desesperanza a la esperanza. Número uno, renuncia al orgullo. Número dos, muestra gratitud. Qué difícil es a veces mostrar gratitud. Acá los niños se levantan, tienen que abrir un refri, sacan de comer. Y se acuerdan de agradecer a Dios. Y nosotros no les damos nada. No se acuerdan. Y entonces crecemos así y creemos que nosotros merecemos todo. No merecemos nada. Nada. Versículo 10 de Ruth, por favor. Fíjense. Versículo 10 del capítulo 2 que estamos estudiando hoy. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que tú te hayas fijado en mí, siendo yo una extranjera? Fíjense, hermanos, el corazón de Ruth dejó el orgullo, renunció al orgullo. Y ahora, fíjense, el corazón humilde, porque ahora vemos lo contrario, el contraste. El corazón humilde de Ruth ahora le permite a ella ver las cosas desde otra perspectiva. Del versículo 8 al 16, vamos a ver cómo Boaz se aparece, el dueño del campo donde Ruth estaba juntando espigas. Y la pregunta de cómo nosotros cuando lo leemos, cuando se aparece yendo a una extranjera, ¿qué va a decir Boaz ahí? Bueno, vamos a leerlo. ¿Les parece? Versículo 8. De ahí hasta el 16. Fíjese. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Vamos a terminar de lectura y luego regresamos a él. Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Boaz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas. Es decir, no solamente las sobras, sino ahora que podía coger de las mismas gavillas, de las plantitas, ¿verdad? Y no le avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Una extranjera, en medio de un campo de un judío prominente, viene el jefe, ¿y qué le va a decir? Inmediatamente, ¿qué nos damos cuenta? A través de esta lectura, nos damos cuenta que él
lo que muestra es bondad, ¿verdad? Ahí vemos. Le proporciona comida, le proporciona agua y además le está brindando y ofreciendo protección. Y es así, mis amados hermanos, como nosotros debemos llegar a esta pregunta tan profunda y tan especial que hace Ruth. Y que yo creo que todos, sin excepción, deberíamos hacerle a Dios. ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos? Si tú que conoces mi vida, mi pasado, mi corazón, mis pensamientos, tú que conoces mi pasado, mi presente y aún mi futuro, tú que conoces de dónde yo vengo, de qué podredumbre yo estaba caminando, de qué pecado me gustaba envolverme, ¿por qué he hallado gracia ante ti? Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que nada hay más importante en nuestra vida que la respuesta a esto. Lo que me impresiona aquí es que Ruth, ella no esperaba recibir este trato. No lo estaba esperando. Ella no dice, no se está quejando. Ay, es que ya sufrí demasiado. Es que ya era hora de que algo bueno me ocurriera. Ella tampoco da ningún argumento que hagan ver a vos que ella no está en la situación. Es que, pues, no debería estar en esta situación. No me merezco estar. Como vemos muchos en el Facebook. Es que tú no te mereces esto. Tú no te mereces aquello. ¿No? ¿Ha visto eso? Ruth no hace eso. No dice, ay, mira, yo no me merecía esto porque yo hice esto, yo hice aquello. No. Ella simplemente lo que ve, ¿saben qué cosa es? Ve gracia. Y se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer tanta gracia? Y esa es la pregunta que tendríamos que hacernos todos nosotros. ¿Qué he hecho yo para merecer tanta gracia de parte de Dios? Es lo mismo. Si tú ves los detalles de tu vida, podrías pensar, ¿por qué Dios me trata con tanta gracia al darme un trabajo, al darme una familia, al darme una esposa, un esposo, etcétera? ¿Por qué me da tanta gracia de que me dio una oportunidad maravillosa de poder escuchar su evangelio? ¿Por qué me da tanta gracia si había vecinos mejores que yo, compañeros de trabajo que son mejores que yo, amigos y familia mejores que yo? Yo soy de la oveja negra de mi familia. ¿Por qué tanta gracia? ¿Por qué me dio la oportunidad de poder escuchar su evangelio y a través de él llegar a ser salvo? ¿Por qué? ¿Por qué me da a Dios tanta gracia al darme la oportunidad de servir en la iglesia? Si sabe cómo soy, ¿por qué? No merezco servir, no merezco poner mis dones, los dones que Él me ha dado al servicio de su iglesia. No soy digno. Pero eso ocurre solamente cuando el corazón renunció al orgullo para convertirse en un corazón humilde. El reconocer que no merecemos nada. Y al contrario, el hecho que Dios me permita servir, poner esos dones, esos talentos al servicio de su iglesia, decirle, Señor, yo no merezco. Y entonces eso me motiva ¿a qué? A hacer con agradecimiento lo que Él me ha llamado a hacer. Porque no es un despropósito, sino hay un propósito eterno para mi vida. Y entonces ya no estoy pensando, ¿y Él por qué no lo hace? ¿O ella por qué no hace eso? No, estoy tan agradecido
que renuncio a mi agenda personal y digo, Señor, tu agenda es mucho más grande, más excelsa, y tu agenda no se equivoca, yo me equivoco. Y te agradezco, no merezco. ¿Saben qué, hermanos? La fe se pierde cuando dejamos de ver la gracia de Dios. Y la gracia de Dios la dejamos de ver por causa de nuestro orgullo. Es un pensamiento y se lo puse en los grupos. Tiene que ver con esto. Lo que podemos nosotros en esta mañana aprender es que se puede vivir con gratitud en nuestras vidas aún en medio de cualquier circunstancia. Sí, pues de una manera o de otra podemos ver, hermanos, aunque sea de repente, no de repente una puerta abierta, pero tal vez pequeñas rendijas entre la pared, poder ver la gracia de Dios para con nosotros en medio de la situación. Eso no quiere decir que toda nuestra vida va a ser de derrotas, que nuestra vida va, toda la vida va a ser de sufrimiento, sino que no, cuando nosotros aprendemos esto, que nosotros ya no, nuestra relación con Dios ya no tiene altos y bajos, sino nuestra relación se mantiene estable porque no lo mantienen nuestras circunstancias, sino lo mantiene Él, porque hemos renunciado a nuestro orgullo y nos hemos sometido a Él en humildad. Nosotros no estoy diciendo que vivamos con un positivismo sin fundamento. No. Sino que nosotros tenemos que entender que el que tiene el control y al que no se le escapa absolutamente nada de las manos es nuestro Dios, el Dios al que nosotros servimos. Que a nosotros se nos puede ir fácilmente. Pero a Él no se le escapa absolutamente ninguna situación. Esto se puede hacer, ¿sabe cómo? Viviendo en fe. No mirando simplemente las circunstancias que nos pasan, sino esperando en la fe, que es el tercer punto de este momento. Versículo 20, por favor. La segunda parte. El versículo dice, Noemí le dijo después, aquel hombre es nuestro familiar, él es uno de los parientes que nos pueden redimir. En la última parte de este capítulo 2, aparece de nuevo Noemí en la historia. Ruth regresa a la casa, le cuenta todo lo que pasó en el día, le cuenta cómo fue tratada, qué le dijo Boaz a ella, cómo cayó en gracia ante los ojos de Boaz, y Noemí pues está impresionada con todos estos acontecimientos. Pero este versículo 20, hermanos, es clave. Es donde todo comienza entonces a tomar sentido. Es donde finalmente Noemí se da cuenta que ella había malinterpretado sus circunstancias. Así como tú y yo muchas veces malinterpretamos las circunstancias por las que nosotros atravesamos. Aquí vemos, hermanos, que el cuidado de Dios se manifestó desde que Noemí se entera que había acabado la hambruna allá en Judá. Y entonces se abre camino para regresar nuevamente a casa. Desde ese momento comienza a manifestarse la gracia de Dios. Dios le dio una nuera increíblemente fiel y cariñosa para que lo acompañara, aun cuando había perdido a su marido y a sus dos hijos. Pero además, algo importante. Fíjense esto. Dios preservó un pariente de la familia de Noemí, preservó un pariente para que finalmente se casara con Ruth.
Aquel que dice, yo ya estoy viejo, ya estoy vieja, ya no me voy a casar, mira que no sé qué. ¿Dios puede haber preservado a alguien? ¿O cree que se le escapa de su control? No. Pero tienes que renunciar al orgullo. Y tienes que ser humilde de corazón. Dios había preservado a ese pariente, pero hasta ahora era algo que ella no lo estaba notando. Por otro lado, ¿tú crees que fue pura casualidad que Ruth llegara a buscar trabajo justamente al campo de Boaz? Pues claro que no. Y Noemí ahora lo comienza a entender, y ahora ella lo explica en el versículo 20. Ahora entienden que Dios ha sido fiel. Debido a las circunstancias, ellas no lo podían ver con claridad, pero ahora ellas comienzan a verlo. ¿Saben qué? Quiero que sepan algo, y quiero hacerles ver, notar algo. La situación no ha cambiado. La situación sigue siendo exactamente la misma. Pero ¿saben qué? Pero su fe ha despertado. Eso es lo valioso. La situación no ha cambiado, sigue igual, pero su fe es la que ha despertado. Es como que un rayo de luz atravesara, ¿verdad?, ahí en medio de la oscuridad. Si esto no hubiera luz y estuviera todo oscuro, tinieblas, y cuando de pronto aparece un rayo así, y cuando vemos un rayo, o cuando nos levantamos muy temprano, ¿verdad?, y vemos está todo oscuro, pero a lo lejos vemos un rayito. Cuando vemos ese rayo del sol, un rayo, apenas un rayito, ¿qué hace? ¿Qué nos viene a la mente? Que pronto vendrá el amanecer. Eso es lo que estaban viendo. La luz del amor de Dios se había vuelto lo suficientemente brillante como para que Noemí ahora sí pueda entender, ahora sí pueda ver, y que de una amargura ahora pase a una fe viva. No basadas en las circunstancias, sino basadas en lo que aún todavía no podía ver, sino que una vez más ella comprobó que lo que Dios había dicho se iba a cumplir, en el sentido de la fidelidad de nuestro Dios. Yo quiero que mostrarles a través de un ejemplo. Cuando alguien va a comprar una vivienda, una casa, cualquier casa que esté a la venta, hay dos tipos o dos clases de compradores que van a ver esa casa. El primero ve la casa y de repente el jardín no tiene ni plantas, todo está seco. Dice el jardín. Y entra y ve que las tuberías todas están rotas. Y ve que las ventanas están destrozadas. Y se pone al frente y dice, no, pues está acá caído, no tiene ni jardín, todo seco, las tuberías, todo, no vale la pena, ¿para qué lo voy a comprar? Es lo que dice un tipo, una clase de comprador. Pero hay un segundo tipo. La segunda clase de comprador ve exactamente las mismas cosas que el primero. La diferencia está en que al final de su recorrido, después de haber visto toda la casa, esa casa vieja, esa casa descuidada, se para justamente frente a la casa y empieza a visualizar, bueno, yo podría sembrarle acá rosales, unos claveles, unos jazmines por acá, y en el centro una palmerita, muy padre, y podría ponerle grasa alrededor o grama, ¿verdad? Y el jardín ya se vería diferente. Y en el patio que está todo seco de atrás, haría una alberca. Y la tubería que está toda a salida, bueno, sería una oportunidad para rediseñar los espacios, redistribuir las cosas y tener una sala más amplia. Y comienza.
Y las ventanas pues las cambiaría por otras que se vean bonitas, porque finalmente esas, aunque están estaban así, también estaban un poquito feas. Aprovecho para cambiarlas y ponerlas unas ventanas bonitas. Y pues le voy a pintar todo nuevamente. Es decir, en lugar de simplemente ver esa casa destruida, lo que él está viendo es una gran oportunidad para rediseñar esa casa. Así que con una sonrisa va al vendedor y dice: yo quiero esta casa. Dos compradores vieron exactamente lo mismo, pero son diferentes decisiones. Probablemente usted y yo seamos como el primer comprador, frente a nuestras propias vidas, podemos desanimarnos. Es que la ando regando a cada rato. Es que fallo en esto, aquello. Es que no quiero hacer esto y justamente lo que no quiero, eso es lo que estoy haciendo. Y eso muchas veces crea desánimo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer. Y muchas veces podemos comenzar a pensar de que no hay nada que nosotros podamos hacer que valga la pena para seguir con este asunto de seguir acá. Recordemos a Ruth una vez más. Extranjera, viuda y pobre. La combinación perfecta para que nadie lo quisiera en su vida. Pero ¿saben qué? Pero la buena noticia es, y eso escúchenme, la buena noticia es que hay uno que ve exactamente lo que tú estás viendo en tu propia vida. Tus batallas, tus luchas, tus caídas, tus pecados, exactamente lo mismo. Y tal vez sepa más de lo que tú mismo sabes de tu vida. Sin embargo, él considera que hay algo bueno que él puede hacer. Él decidió pagar el precio para que tú y yo disfrutáramos una vida de abundancia. Si tu fe tal vez se ha vuelto amarga, tal vez tu fe está dormida, yo te invito que una vez más hoy puedas ver a la cruz de Cristo. Acércate a Él con un corazón humilde y recibe de su gracia y espera en fe, sabiendo que Él es fiel a los que se refugian en sus alas. Y entonces verás cómo tu fe comienza a despertar. Y puede ser que el camino muchas veces se haga angosto. Y puede ser que la situación en la que estás no cambie. Pero recuerda, tenemos un Redentor con la cual podemos unirnos juntamente con Job y decir aquellas maravillosas palabras que salieron de él: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta carne, o desecha mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Esto es lo que va ayudarte a transitar de la desesperanza a la esperanza.